Hola, ¿qué tal? El Quindiano ha buscado al concejal Felipe Villamil, que es uno de los dos concejales que está en la oposición del alcalde de Armenia, para que nos cuente cuál es su posición frente al empréstito que se está gestionando de 60 mil millones de pesos para unas obras en la ciudad. Concejal, ¿qué tal? ¿Cuál es su posición? Miguel Ángel, un saludo especial a usted, a todos los seguidores del Quindiano. Bueno, la posición es que es un voto negativo ante la improvisación, ante la falta de planeación de la administración municipal, teniendo en cuenta la distribución de 20 mil millones a Malla Vial, 14 mil millones a Juegos Nacionales, 6 mil millones al Mirador de la Secreta, el proyecto del Malecón, y 20 mil millones al PSMB, que es el Plan de Saneamiento y Vertimiento. ¿Por qué este voto negativo? Primero, pues propusimos una fiducia pública, que es un mecanismo existente, para blindar y darle transparencia y garantizarle la transparencia a este importante proyecto de acuerdo, con la participación activa de veedores, la cual pues no fue acogida por la administración ni por los concejales. De igual forma, el periodo de gracia, que fue aprobado por 2 años, lo propusimos en 6 meses, mientras se hacía el trámite de la gestión del endeudamiento, empréstito reconocido como ese endeudamiento público, el cual tampoco pues fue acogido y se dejó por 2 años, es decir, que esta administración no dará ejemplo pagando la deuda, sino la nueva que llegue. De igual forma, lo previsto en el proyecto es que hay diagnósticos frente a la malla vial y frente a los escenarios deportivos, frente a Juegos Nacionales, y no hay unos estudios y diseños claros, es decir, no dice con claridad en qué se van a invertir los recursos, y eso pues generó la preocupación, digamos, un proyecto de esta envergadura, presentarlo al Consejo y no tener eso claro. Y de igual forma, el Consejo aprueba y vota el articulado del proyecto de acuerdo, el cual era simplemente la facultad para endeudamiento, es decir, no era claro qué se va a hacer con ese recurso. Sí dejo la claridad que la exposición de motivos lo dice, pero Miguel Ángel, uno vota es el articulado como concejal, no la exposición de motivos. Por tanto, pues manifesté mi inconformidad y mi voto negativo. Además, que cuando uno llega a un endeudamiento es después de haber hecho una gestión tributaria de los diferentes tributos del municipio, una gestión ante el gobierno nacional y departamental, la cual no se evidencia. Y pues por eso digamos que también el voto negativo. Entonces, por eso manifestamos la inconformidad con este proyecto, no es conveniente y no genera una gran obra ni un gran proyecto para la ciudad. Con eso queremos cerrar. De los 60 mil, esta administración no dejará una gran obra o un gran proyecto en diferentes temas de emprendimiento, de turismo, de movilidad, de seguridad, que hoy son problemáticas presentes que tiene el municipio de Armenia, y por tanto pues ese voto negativo a este proyecto de acuerdo. En alternativa al voto negativo al proyecto de presupuesto de 60 mil millones de pesos de empréstito, ¿usted qué propone? ¿Usted qué propuso? No, ante eso lo que dijimos es que hubiera podido llegar un buen proyecto. Sabemos que hay una gran necesidad de potencializar el departamento del Quindío, en especial el municipio de Armenia, frente al tema de turismo. Hoy tenemos que posicionar a Armenia como una ciudad turística, donde se hubiera podido lograr encauzar un proceso de generar un distrito de turismo para Armenia, con esos 20 mil millones, con esos 25 mil o 15 mil millones. También el tema de seguridad, que hoy afecta a todos, pues con eso se hubiera podido hacer la recuperación de que las cámaras de seguridad, por ejemplo, o de mirar la forma de fortalecer el tema del pie de fuerza de la policía. O de igual forma, si hablamos de infraestructura, ¿por qué no el deprimido del Coliseo del Café o haber hecho una obra de valorización? Si recordemos que hay una situación muy compleja por la falta de recursos y la desfinanciación de valorización, ¿por qué no haber hecho una obra de valorización con esos recursos y dejarle algo bueno a la ciudad ante tanta necesidad y tanta dificultad que hoy tiene Armenia ante la falta de confianza y credibilidad que tiene en lo público? Y lastimosamente pues no vimos eso reflejado ahí, y vimos fue una falta de planeación, porque recordémosle a la gente que Juegos Nacionales y el PSMB fue un compromiso que adquiere el municipio con anterioridad, y por qué lo va a llevar a un empréstito y no provisionar el recurso, es decir, ya contar con él desde un inicio. Bien, es el concejal Felipe Villamil, uno de los dos concejales que está en la oposición en el Cabildo de Armenia, oposición al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.